Bienvenidos a Recetas Cocina. Vamos a hacer una deliciosa sopa casera con pollo con quinoa. Espero que sea de su agrado, que le salga deliciosamente delicioso. Nos vamos a continuación a la receta para presentarles los ingredientes. Tenemos aquí alverja, tenemos zapallo, zanahoria, repollo, la parte gruesa la hemos sacado, pollo. Tenemos también tomate para darle color, zanahoria picada en cubos, ajo, cebolla para hacer el aderezo, apio picado dos tallos, pimienta de olor o pimienta chapa, también quinoa por supuesto, 200 gramos. Vamos a hacer nuestro aderezo, te echamos la primera el ajo, la cebolla para que puedan cristalizar. De ahí vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Dejamos que tome punto este aderezo. Vamos a irle echando ahora la cebolla. De ahí a continuación vamos a ir darle un poquito de color con un poquito de pimentón molido, una media cucharadita o páprica, la que tengan ustedes, pero que no pique. Y de ahí también puede ser ají panca, media cucharadita nada más. Yo estoy haciendo para aproximadamente de 4 a 6 personas. Vamos a usar unos 2 litros de agua hervida. O si tuvieran fondo de pollo, también pueden usar fondo o caldo de pollo. Una vez que ya está listo nuestro aderezo, vamos a ir echando para darle color. De ahí dejamos que eso tome punto y vamos a ir echando el resto de los ingredientes. Una vez que ya está listo, le echamos el tomate también ya para que le dé el colorcito y también suelte su aroma y el sabor. Una vez que ya está nuestro tomate, vamos a irle agregando la zanahoria que cocina un poco más de lo normal o demora en cocer. Vamos a agregarle de ahí el agua. Le echamos la zanahoria ya. Vamos mezclando para que también se pueda mezclar con los restos de los ingredientes y soltar sus sabores y sus aromas. Agregamos el agua, los 2 litros de agua hervida, o como les decía, si tuvieran fondo o caldo de pollo, también para darle ese sabor agradable. Vamos a echarle antes, yo tengo aquí una rama de orégano y culantro para aromatizar esta deliciosa sopa. Siempre es agradable echarle hierbas que también que concuerden con lo que vamos a preparar. Le echamos el agua y esto lo vamos a dejar para que hierva. Vamos a irle agregando las presas de pollo también ya. Este es un caldo rapidísimo, vamos a dejarlo unos 10 minutos para que hierva junto con el pollo. Le agregamos sal, lo necesario al gusto de cada uno. Si le echan otros condimentos, también le pueden agregar ustedes. Yo particularmente solo le echo sal y pimienta para darle sabor a esta deliciosa sopa. Y es opcional si le echan de repente pimienta o comino, de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Le echamos las presas de pollo y dejamos que esto hierva por los 10 minutos, de ahí para ver con el resto de los ingredientes y hacer esta deliciosa sopa casera de pollo con quinoa. Vamos a dejar que hierva y ya tenemos aquí, ya como ven ustedes, nuestra sopa a medio cocer. Ya pasaron los 10 minutos, le vamos agregando el resto de todos los ingredientes, la papa, la quinoa también ya. Dos papas picadas en cubos, 200 gramos de quinoa, hemos usado dos tomates medianos, dos zanahorias, zapallo, 200 gramos de zapallo en cubos grandes, le echamos el repollo ya también, para que todo pueda ir dando ese sabor agradable. Le echamos la orejita. Vamos rectificando también la sal. Y esto lo vamos a dejar que hierva otros 10 minutos.
y terminamos para ir acabando. Vamos aquí ya, como ven ustedes, ya todos los ingredientes están cocidos y listo, rectificamos. Yo le echo un chorrito de leche, como es para el día, es para el momento lo que vamos a disfrutar de esta delicia. Y ya tenemos aquí nuestro caldo o esta sopa de deliciosa casera. Y vamos a proceder ya a terminar que dé un hervor y procedemos a servir. Vamos a decorar con brotes de alfalfa y queso fresco para echar en la parte de arriba. Servimos, mira qué delicia. Aquí no hay que cocerla mucho, que esté en su punto, para así también disfrutar de esta deliciosa sopa. Le agregamos ahí la presa de pollo, le ponemos, a mí particularmente me gusta la pierna, que es una delicia, es jugosita. Ya tenemos ahí, le vamos echando el caldo y vamos a ir decorando también con el quesito y el brote que tuve acá en casa. Compré el brote para la ensalada, pero lo podemos acompañar para hacer esta delicia. Ahí tenemos ya nuestro delicioso casero, esta sopa casera. Suscríbanse a nuestro canal, agradecer a todos los que están suscritos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Mucho. Nos vemos en una nueva secuencia de recetas cocina. Buen provecho.